En el nombre de Dios, quien te creó y te protege. En el nombre de Dios, quien te salva. En el nombre de Dios, quien te infunde el amor y te inspira. Amén. Te les saludo muy cordialmente en esta noche, en este momento de reflexión, de oración y encuentro. Con Dios. Quiero leer palabras del Salmo 127. Y te invito ahora junto conmigo. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los albañiles. Si el Señor no custodia la ciudad, en vano vigila el Sentinela. Es inútil que ustedes madruguen, es inútil que velen hasta muy tarde y se desvivan por ganar el pan. Dios lo da a sus amigos mientras duermen. Los hijos son un regalo del Señor, el fruto del vientre es una recompensa. Como flechas en la mano de un guerrero, son los hijos de la juventud. Feliz el hombre que llena con ellos su aljaba. No será humillado al discutir con sus enemigos en la puerta de la ciudad. Amén. Hay días en que me cuesta mucho despertarme. Quisiera dormir un par de horas más. Pero no es posible. Tengo que levantarme, tengo que echarme a andar, como se dice, y cumplir con mis responsabilidades. Quizás a ustedes les pasa lo mismo. Yo recuerdo muy bien de cuando era niña, tenía un álbum donde amigos, amigas podrían inscribirse y también dar información sobre ellos, como por ejemplo las actividades favoritas. Y me acuerdo que los amigos de mi hermano pusieron dormir. y Yo quedé como niña extrañada porque como niño uno... A uno le gusta hacer cosas, le gusta descubrir cosas y no tanto dormir, sobre todo en las noches eh, cuesta. Pienso también en mis hijos que nunca quieren que se acabe el día y quieren dibujar, cantar, leer, hacer otras cosas, pero menos dormir. Ahora entiendo perfectamente a los amigos de mi hermano que ya eran adolescentes porque su actividad favorita era dormir. Sí. A veces es muy difícil encontrar el sueño y uno anhela dormir. Tenemos que hacer tantas cosas y queremos hacer tantas cosas. A mí me pasa muchas veces que siento que me faltan horas. Bueno, yo también recuerdo cuando mis hijos eran bebés. Ahí. Costó mucho dormir. Era una locura. Y uno se sentía muy mal por la falta de sueño. Yo me sentía muy mal, muy incómoda. Y también vivimos situaciones como estrés, como burnout o la depresión y otras complicaciones psicológicas que nos llevan a desvelarnos, que nos impiden a encontrar el sueño tribulaciones, otros tipos de preocupaciones. Quien no puede dormir está mal. Esto ya sabe la Biblia, por mala conciencia y por problemas. Dormir es imprescindible para el ser humano, pues suceden procesos muy importantes en el cuerpo. Por ejemplo, la activación del sistema inmune para eliminar los virus y bacterias, todo lo que hace mal a nuestro cuerpo. También se reparten las hormonas de crecimiento en la noche en el sueño. Y se regula el metabolismo y se genera nueva energía. También descansamos de las impresiones que reciben los órganos sensoriales y procesamos lo bebido en el día y se vacían espacios para poder guardar nuevas memorias y se guardan las otras memorias en otra parte, digamos, del cerebro. Y también entrenamos el cerebro en el sueño. La Biblia ya sabe que el descanso y el sueño son muy importantes. Dios mismo descansa después de haber creado el mundo. Y suceden cosas muy importantes en los sueños. En muchas historias. Como escuchamos en el Salmo 127, Dios provee en el sueño. Él permite que estemos bien a través del sueño. Él en el fondo nos llama también a dormir para recuperar las energías y nos da cosas en el sueño, como por ejemplo la salud, las buenas defensas y también, así lo insinúa el Salmo 127, los hijos. Para poder crear a la mujer, Adán cae en un profundo sueño para tener parte de su parte para complementarse y estar en comunidad. Y la Biblia nos cuenta que personas reciben mensajes muy importantes en el sueño. Por ejemplo, en el libro de Job escuchamos que ese humano recibe la corrección, es corregido a través de pesadillas y malos sueños. Abraham puede saber en un sueño qué va a pasar con el pueblo que desciende de él. A Jacob Dios se le revela para mostrarse quién es y para que él creyera en él. Y conocemos los famosos sueños que tiene José, que indican quién será él, que pundar o causan conflictos con sus hermanos, pero después son sueños de otras personas que él tiene que interpretar y esta interpretación le salva de la cárcel, le libera de la cárcel. Y también está José, el padre de Jesús, quien suena de un mensaje de un ángel, quien le pide a quedarse con María, a acompañar a ella y proteger a ella y a Jesús. Sí, Dios también protege en el sueño. Por ejemplo, Saúl, el rey, es salvado varias veces cuando duerme. David lo podría matar y no lo hace. Hoy Tuco se cae de la ventana porque se había quedado dormido durante una prédica que hizo Pablo. Pero es también salvado y recuperado. Y bueno, Jacob cuando él sueña de los ángeles y de Dios, estaba oyendo de la ira de su hermano Esaú. Pero a pesar de eso, Dios le permite este descanso, esta recuperación de sus energías. Así también Elías, quien también estaba oyéndose, duerme, descansa. Y también conocemos esta escena tan conocida, famosa de Jesús, quien Duerme durante la tormenta. Ahora, en la Biblia no se trata de dormir excesivamente o de ser perezoso. Los proverbios adviertan de no ser flojo, no dormir demasiado. Y también en el Nuevo Testamento se llama a quedarse despierto, a recibir a Jesús. a ah, estar atento a lo que va a pasar en el futuro y está preparado para lo que hay que hacer. Pero esto el estar atento, el estar despierto solo es posible si también descanso. Si duermo en el momento adecuado, es importante entonces que encontremos un equilibrio entre dormir y despertar y estar atento. Así Jesús llama a sus propios discípulos a descansar en un momento y en otro momento los llama a ah, estar despiertos y no seguir durmiendo, por ejemplo, cuando se encuentra en Getsemaní. Y también Elías, quien pudo descansar y dormir, es despertado de su sueño para seguir adelante. Y también Jesús se deja despertar para calmar la tormenta y asistir y ayudar a sus amigos. Hoy les deseo que puedan dormir en el momento adecuado para tener energía y estar sanos. Y por otro lado, que siempre despierten en el momento adecuado, cuando es importante y necesario cumplir con todas las responsabilidades. Así, les deseo... Una buena noche y un muy buen descanso. Amén. Ya duermen los poblados, los bosques y los prados, el mundo enเderdor, más de en la Oremos. Bondadoso Dios, tú nos das el aliento de la vida y tú permites todos los procesos en nuestro cuerpo. Te pedimos, permite que podamos dormir y descansar siempre en el momento adecuado para que nuestro cuerpo se regenere para que estemos sanos y protegidos. Te pedimos que nos permites también procesar lo vivido y tener energía para todas las actividades necesarias y todas las responsabilidades que tenemos que cumplir. Pedimos que no seamos perezosos, sino descansemos siempre en la medida adecuada. También te pedimos por quienes no pueden encontrar sueño, por estrés, por muchas responsabilidades, por enfermedad, por depresión, por burnout. Te pido que puedan descansar, que puedan encontrar paz y tranquilidad para dormir y recuperar sus fuerzas. También te pedimos que tú nos proteges a cada uno. Hay tantos lugares en el mundo donde personas no pueden dormir en paz, o donde cuando duermen se ponen en peligro y experimentan violencia. Así que te pedimos que el sueño sea una actividad que todos puedan vivir y realizar por su bien. Y también te pedimos que tú nos despiertas cuando es el momento adecuado, que estemos atentos y atentas cuando hay peligro cuando se daña a la comunidad y al prójimo y que podamos cumplir siempre con tu voluntad en todos los momentos, en descanso y en actividad. Amén. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti. Y te tenga misericordia. Vuelva el Señor su rostro hacia ti y te conceda paz y descanso. Amén. Y así les deseo hoy una muy buena y bendecida noche. Y un buen descanso, un buen sueño. Y que Dios... les e cuide. Y reposa mi amor que tu